¿Cómo estás? Hola, Javi, por cierto. Ya estamos en vivo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, Javi. Bien también. Bueno, decía pues que es como una onda rara. Sí. Es raro volver porque a saludar. Nos saludamos, ¿no?, antes del live y nos saludamos al empezar. Ajá, es como... Me siento... Hola. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias por estar aquí, Javi, como cada jueves. Y bueno, yo es que estoy compartiendo y no puedo hacer dos cosas a la vez, no. Mejor ya, listo, ya compartí y aquí estoy contigo. Bueno, hablaremos, o hablarás más bien, pero pues yo estaré aquí acompañándote y haciéndote preguntas sobre la violencia y en específico la atracción que sentimos hacia la violencia, Javi. Y en qué la podemos ver, por ejemplo, en los videojuegos, ¿no? Como muchos niños o muchas personas disfrutan esta parte de los juegos violentos. Incluso hay otros que pueden ser, ay, de táctica y no sé qué, pero como que los que más público tienen son los de matar, ¿no? Así que se vea la explosión de, o los violentos como el Grand Theft, ese tipo de... Oy, que tienen. Pues fíjate, a mí me van a andar por ahí en la ciudad sin hacer los retos o como se les llamara, ¿no? Así como andar manejando. Luego había unas cosas medio extrañas que podía hacer el personaje, pero bueno. Ajá. Okay. ¿Qué nos dices acerca de eso, Javi? Bueno, para empezar, como yo estaba empezando como por dónde podríamos empezar a hablar como este tema de la fascinación por la violencia. Y pensaba como en este debate que se está llevando a cabo de los juegos del calamar, que ahora como que sustituyeron esto de los videojuegos por los juegos del calamar. Ahora dicen que es el juego del calamar el que causa la violencia, ¿no? O sea, si no son los videojuegos, bueno, en su momento en los 80s era el rock, ¿no? La música rock. Ahí tenemos como todos los conflictos que surgieron con bandas como Judas Priest, Twisted Sister, ¿no? Todo eso que tuvieron que enfrentar, digamos, el escarnio público de personas que decían, es que están incitando a la violencia. Es que están provocando que nuestros niños se vuelvan violentos, porque no lo eran. Pasamos de eso a los videojuegos. Y de repente los videojuegos son, es que está jugando Grand Theft Auto y me da miedo que vaya a salir por la calle y haga las cosas que hacen el videojuego. Ajá, dicen que normalicen esas cosas, ¿no? Que como lo hacen que en el videojuego, lo vean como algo normal. O sea, porque el personaje se muere y vuelve a salir, que los niños piensen que así pasa en la vida, ¿no? Claro. Y, y ahora es como con los juegos de calamar. O sea, es que los juegos de calamar están normalizando la violencia porque los niños no distinguen, bla, bla, ¿no? Y yo pensaba como, bueno, eso sería suponer que hay una especie como de esencia anterior a la exposición a estas cosas que no es violenta. Entonces digo, pues ahora resulta. O sea, ahora resulta que antes de jugar videojuegos, de escuchar rock and roll, pues, claro, somos niños previa inocentes. Previa exposición. Claro, porque los niños no son para nada crueles. O sea, son una cosita, una ternurita. Pues vemos que en realidad no, o sea, también tienen como esta cuestión, o sea, los niños son sumamente violentos. Entonces, a mí me hace pensar, en primer lugar, que la violencia es algo que a nosotros, como seres humanos, nos constituye. Estamos atravesados e implicados en la violencia. Aunque la ejerzamos, o sea, la ejerzamos o no la ejerzamos, estamos atravesados por la violencia. Ya había hablado como en los anteriores capítulos, en las anteriores lives, había hablado como de esta cuestión de que somos seres discontinuos que queremos romper con esta discontinuidad, o sea, que queremos evitar la muerte e intensificar nuestra vida. Lo he dicho al menos como en los últimos tres lives. Y es que es algo muy importante porque en esta búsqueda, digamos, por evitar la discontinuidad e intensificar nuestra vida, somos violentos. O sea, porque en esta búsqueda transgredimos los límites del otro, podemos hacer sufrir a los demás, sufrimos también nosotros.
Y yo quiero que también tomemos la violencia como en un sentido más general. O sea, lo que pasa es que cuando pensamos violencia, pensamos como alguien pegándole a otra persona, disparándole, haciendo algo horrible, ¿no? Y violencia también involucra como todos estos, todas estas cosas que vivimos todos los días, ¿no? Que son a lo mejor hipercotidianas, pero donde también se desarrolla algo de la violencia. O sea, por ejemplo, te decía antes de comenzar el live, una pasión que yo tengo, que a mí me encanta, es tocar la batería. Uh-huh. Eso no implica como cierta violencia. Es decir, en el sentido de que hay una intensificación de la vida, ¿no? Que se lleva por a través del arte y eso, pero al final de cuentas implica una actividad, ¿no? Implica algo que me mueve, implica pues que le pego a los platillos, que le pego a los toms, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y también implica un desgaste físico por mi parte, ¿no? O sea, yo me lastimo las manos cuando toco, porque por la fricción de las baquetas te vas haciendo ampollas, etcétera, ¿no? Uh-huh. O sea, eso no implica como una cierta calidad digamos, violenta, ¿no? De desgaste. O, lo decíamos la otra vez, ¿no? Entrar a la vida de una persona amada. O sea, como que la otra persona lleva su vida tranquila, sin meterse con nadie, ya encuentra por fin. Yo siempre digo que encuentras a la pareja cuando empiezas a encontrar como esta paz mental, ¿no? Y entonces conoces a alguien que te rompe todo eso, ¿no? Como que pareciera a veces que las personas se fijan así como en... Mira, está tranquilo. Mira, se ve que está tranquilo. Voy a entrar a su vida y a cambiarse por completo, ¿no? Eso no es como una cierta violencia en el sentido de que estoy entrando entrando a la vida del otro y cambiándolo por completo. Oye, o sea, lo que yo quiero tratando, es que... Estoy tratando de recordar la definición de violencia que nos diste. Y no sé si estoy recordando bien cuando explicabas lo de la aguja que entra a la piel. Cuando explicaste eso, ¿tiene que ver con la definición de violencia? ¿O nos podrías dar como una especie de definición? Porque fíjate, también hablábamos sobre el violentómetro, ¿no? O sea, de que los niveles de la violencia, y entonces a lo mejor es como ciertos tipos de violencia. Los que decimos, ay, no, esa no queremos, de la otra sí podemos aceptarlo, pero de esta no, ¿no? Entonces no sé si nos podrías dar una forma, una definición de violencia. Que por cierto, lo que siempre digo, ¿no? O sea, vayan a ver quién inventó el violentómetro para Latinoamérica. Ajá, Jorge Corsi. Man. Busquen Jorge Corsi en Google, búsquenlo. Y ahí me cuentan qué parece. Sí, el otro día lo googleé que dijiste y ya ni siquiera, bueno, sí salía del violentómetro, pero más era de acusado, de bla, 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 pero bueno, hay que lo busquen. Para acusado de abuso a menores, ¿no? Ajá. A ver, yo creo que desde el psicoanálisis es algo muy importante distinguir la violencia de la agresividad. Uh-huh. Bueno, Lacan va a hacer esta distinción. Va a decirnos que la violencia es aquello que pertenece al reino animal o, digamos, del mundo. O sea, un temblor, por ejemplo, es violento. No necesitamos decir por qué. O sea, es decir, te sacude literalmente, derrumba casas. Uh-huh. Un tigre es violento cuando caza. Ok. Etcétera. O sea, tenemos mil ejemplos de animales siendo violentos. Nosotros mismos también ejercemos esa violencia, es decir, podemos pegarle a alguien o algo, ¿no? O sea, pero Lacan prefiere hablar de agresividad cuando se refiere a nosotros. Uh-huh. ¿Y por qué viene la agresividad? Pues principalmente por, hay algo de una imagen que tenemos normalmente así como totalizadora, que se rompe. Uh-huh. O que no funciona, o que no anda. Uh-huh. Y entonces es cuando aparece la agresividad como un intento de restablecer. Uh-huh. O sea, decíamos esto de que para Bataille el erotismo tiene que ver con intensificar la vida. Ahora imagínate que algo se opone o se, digamos, obstaculiza el que yo intensifique la vida. Uh-huh. ¿Eso me hace sentir cómodo
No. Me hace, no, me hasta, hace sentir hasta de solo bien. Mencionarlo ya me sentí violenta. Me tensa. Me tensa, o sea, incluso, incluso, no sé si, creo que acá decimos eso de, me pone violento, me pone violenta, me violenta. Ajá. ¿Por qué? Pues porque hay algo de nosotros que entra en tensión. Entonces la agresividad surge como una respuesta frente a eso. Por eso digo que es algo humano. O sea, piensa como, hay niños, los niños, por favor, o sea, ¿quieren pensar, por favor, en los niños? ¿Alguien quiere pensar, por favor, en los niños? O sea, claro, cuando algo se interpone a algo que quieren, pues hacen ese berrinche, golpean cosas, destruyen cosas, empiezan a insultar. Son súper crueles, ¿no? Una vez... horrible. Se te cortó un poco. Ah, no, solo comentaba que una vez me tocó un niño que escupía. Yo alguna vez trabajé de nana. Ah, igual y me desconecto tantito, es que mi red está fallando. Pero bueno, mientras continúa, por favor, Javi, disculpa. No, sí, sí, te estaba escuchando bien. Volví. Te estaba escuchando bien. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, es que me conecté a otra red, pero bueno, ajá. Decía sobre los niños, ¿no? Sí, pegan, escupen, patalean, patean. Claro, frente a algo que los incomoda o los tensiona. Uh-huh. Entonces, pues así como que pensar que hay un ser humano que no participa en esto, o sea, para mí es imposible. O sea, todos tenemos esta agresividad. Porque normalmente sabrán que hay ciertas corrientes de la psicología que dicen esto de yo me desprendo de mi violencia para entrar en mi yo real, por ejemplo. O sea, que tenemos como todo un campo de cosas que aprendemos, que nos hacen ser de cierta manera, que nos hacen ser agresivos, que nos hacen ser como la mancha, como lo feo, lo desagradable. Pero en mi interior, o sea, si yo empiezo a buscar en mi interior, encuentro esta esencia que es mi yo real, que es una zona pacífica, sin conflicto, sana, etc. Pues para empezar yo voy a decir que yo no creo en eso, ¿no? O sea, en la existencia de ese yo real. O sea, no, en todo más caso, bien estamos... Hablando de eso, ya pensaría como que en alguien, en un santo, ¿no? Ay, sí, en alguien que se dedicó, como se fue a vivir a las colinas solo y practicó hasta llegar a ese punto, pero no porque no lo tenga en él, ¿no? Esa... Exacto. Pero, sí, como que los grupos que, por ejemplo, trabajan con la violencia te dicen eso, ¿no? A través de este grupo te vas a dar cuenta de la violencia, vas a decidir dejar de ser violento. Fíjate, eso me conflictó un montón porque incluso cuando hay una depresión o algún, por ejemplo, las personas bipolares, ¿no? Y que les digan, es tu decisión, piensa positivo, es que si tan solo le echaras más ganas, ¿no? Es como, no es así. Claro. Ajá, pero bueno. O tienes una visión y entonces te dicen, ah, no la tengas. Ajá. Dices, ah, no lo había pensado. ¿Cómo no lo pensé? ¿Cómo no lo pensé? Ajá, o sea, como que ese tipo de cosas, como que todo intento de desprendernos de la violencia, o sea, Freud nos mostró que todo intento de desprendernos de la violencia es inútil. Porque no hay cosa, no hay producto cultural que pueda contra la violencia, que pueda eliminarla. Al contrario, o sea, como que nuestra, como que estar en la cultura, pues ya nos vuelve de cierta forma violentos porque tenemos un malestar en la cultura. Uh-huh. Y eso es algo que no solo sabía Freud, sino que también autores como Kant lo decían. O sea, Kant dice, nosotros odiamos la razón porque nos obliga como a comportarnos. Ajá. Conforme a como debemos ser, y a nosotros no nos gusta comportarnos, nos gusta hacer lo que queramos, nos gusta seguir nuestras inclinaciones, y la razón se interpone y eso nos frustra y nos enoja y nos tensiona y nos ponemos violentos y nos rebelamos contra la cultura misma. Uh-huh, uh-huh. Entonces, atentamos contra la cultura. Uh-huh. Pero entonces, bueno, tratando de retomar un poco este tema con el que empezabas, ¿crees que si acentúe, agrave o intensifique o no sé qué otra forma
ajá, los videojuegos, las películas no. De... Ajá, no. No, yo para empezar a decir que esas posturas que culpan a los videojuegos, al rock and roll, a quien sea, que me parece que son posturas simplistas que parten de una moral, o sea, de una moral que a mi parecer es muy boba, y que no entiendes verdaderamente la problemática, ¿no? O sea, que no entiende esto, que antes de jugar videojuegos el niño ya era violento. O sea, ya está, todos estamos en la violencia. Pero por otro lado también me parece curioso que digan eso de que los videojuegos te vuelven violento, de que el juego de calamar te vuelve violento, y no se hable de por qué en Estados Unidos puedes ir a un Walmart y comprar una escopeta. ¿Por qué? ¿Por qué los juegos de calamar tienen más culpa que eso? Y estás hablando de un problema estructural que, por supuesto, no se habla porque conviene económicamente. ¿Qué sería de Estados Unidos si Estados Unidos no vendiera armas? Si no capitalizara la guerra. Entonces, no. Sí, tenemos esos problemas en el mundo. O sea, tenemos países que capitalizan la guerra. Y nos ponemos a hablar de... que los juegos del calamar porque le metieron un tiro a alguien. Ajá. No nos vayamos muy lejos, aquí en México. Ay, no, qué horrible, sí. Y fíjate, estaba pensando en unas publicaciones que vi en Facebook, bastantes, ¿no? De terapeutas, de mamás, ¿no? Que decían, no, no expongas a tu hijo a esas cosas, ya hemos pasado. Sí. Perdón, los detesto. O sea. ¿Y tú? Los odio. Los por odio favor, alguien que haga un sticker así de Javier. ajá, eso, ¿no? Que cuida su inocencia, que ya han pasado por suficiente como para exponerlos a más violencia y a más sufrimiento. Entonces, me preguntaba qué opinas acerca de eso, aunque creo que con tu cara vi un poco de lo que sientes, al menos. Mira, te decía que antes de empezar, yo estaba pensando así como, ay, ¿cuál sería un buen punto para tomar? Y un amigo, José Carlos, a quien le mando un saludo si es que nos está viendo. Yo también porque lo conozco. Bueno, en el seminario. Sí. Le pregunté, le dije, oye, pues no sé bien como por dónde comenzar. Y me dijo, ¿te acuerdas de una escena de Malcolm en el del medio? En la que ves que antes del capítulo hacían como el opening, que es Yes, No, uh-huh. Maybe, la canción está súper famosa. Y antes ves que pasaban como un corto. Ves que pasaban como un corto antes de empezar el capítulo. Y empezaba el capítulo. Ajá, sí, sí, sí. Y hay un corto de esos en donde están Reese, Malcolm y Dewey en la tele jugando videojuegos súper violentos, así del tipo, ya sabes, que le arranca la cabeza, que... creo que es como Mortal Kombat o algo así, ¿no? O sea, ajá. Un juego así súper violento. Pero están los tres calmados. Están los tres calmados, conviviendo, echándose buen rollo, diciendo, mira cómo te maté. O sea, incluso como que uno podría ver la escena y dices, están llevándose mejor como hermanos. Ajá. Y luego llega Lois y les dice... ¡ay, ese videojuego está muy violento, se los voy a quitar! ¡Vean mejor otra cosa! Y entonces les cambia como el canal. Y empiezan a poner así un canal así súper políticamente correcto, etc. Y ellos como que se enfadan y se empiezan a pelear entre ellos y se empiezan a poner súper violento entre ellos. Ajá, si no es violencia en los videojuegos, violencia entre nosotros. Y a mí me llama mucho la atención cuando me dijo José Carlos, dije, ¡claro, sí es cierto! ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que mientras están mientras están jugando el videojuego violento, ellos no están cometiendo ninguna violencia, sino que están gozando de algo de forma pasiva. O sea, ellos están ahí jugando, pasándola bien, ¿no? De algo de lo que ni siquiera son partícipes del todo más que por el control, ¿no? O sea, solo están viendo entre ellos desenvolverse una escena de las que ellos, pues no es que no son tanto parte, ¿no? O sea, no están ellos ejerciendo la violencia en el plano de lo real. Uh-huh. Y entonces yo decía, claro, pues cuando ¿por qué se empiezan a comportar de forma violenta? Pues porque viene Aloy, que representa
viene Lois, que representa una ley simbólica que les dice, esto no se puede. Es decir, uh-huh, nuevamente la discontinuidad. Uh-huh. Acá no. Esto que están gozando, esto que están sintiendo de forma intensa, etcétera, eso no, así no. Uh-huh. Y entonces surge la violencia como un intento de restablecer. Pero además me llama la atención porque en los videojuegos, pues, hay como una especie de desvío de la violencia, si te das cuenta. Uh-huh. Ellos no lo están llevando en el plano de lo real, ellos lo están llevando en un plano virtual que está hecho a propósito para eso. Y acerca de lo que dicen sobre la normalización, o sea, como verlo, la violencia, la muerte o el asesinato es algo muy normal. Yo creo que el problema no es que los niños vean violencia, sino que no hay nadie que les explique qué es lo que está pasando ahí. Uh-huh. Y no hay nadie que les explique que eso es virtual. Uh-huh. Entonces mejor prohibimos, porque como no tenemos el tiempo de explicar, de convivir con los niños, es más, ni nos interesa, mejor les prohibimos. Claro, no, y además implicaría responsabilizarse de lo que también hace uno para que el niño sea violento. Uh-huh. Es decir, el niño es violento porque juega videojuegos, no porque su mamá y yo nos estemos peleando toda la noche. Ajá. O sea, ¿qué anda con eso? O sea, ¿cuándo van a hablar de eso? Y son uh-huh causas que verdaderamente provocan que el niño sea violento o que lo hace entrar en tensión, no reconoce lo que está pasando, ¿no? Y además no tiene, algo muy importante para el psicoanálisis es que ese niño no tiene elementos simbólicos por los cuales lidiar con eso. Uh-huh. Te decía, por ejemplo, que el live pasado te decía que lo imaginario es aquello que nos ofrece, o lo imaginario, para quien me esté escuchando, es un término de psicoanálisis que se refiere al yo, uh-huh, a lo que llamamos convencionalmente como el ego, ¿no? Lo imaginario lo que hace es devolvernos a nosotros una imagen completa en donde todo está, digamos, una imagen totalizada y unificada, ¿no? De la que, sin embargo, nosotros estamos fuera. O sea, es decir, se nos devuelve esa imagen, pero nosotros no somos parte de eso. Fíjate cómo nos imaginamos. Cuando tenga tal coche voy a ser feliz. Voy a alcanzar la felicidad. Y suena como algo tan cercano y a la vez tan ajeno. Y entonces tengo el coche, me compro el coche, el Ferrari último del año, y me doy cuenta que no soy feliz. Porque algo de la imagen totalizadora no se puede captar. Pero el psicoanálisis no se queda ahí. Es decir, porque si no, pues todos estaríamos ahí, ¿no? Como bebés berrinchudos, ¿no? Uh-huh. El psicoanálisis dice, la palabra nos permite hablar de eso. Elaborar esa pérdida de la imagen, ¿no? Uh-huh. Javi, estoy un poco, me distraje tantito porque hay un comentario, bueno, hay tres, pero uno es perfecto, sí, una especie de pregunta, entonces es de Neva. Bueno, primero nos saluda. Muy buenas tardes. No saluda, no. Dice, muy buenas tardes. Hola, Neva. Tu mamá, ahora sí ya la reconozco. Buenas tardes, señora. Gracias por vernos. Y Neva, ahora sí con su pregunta. ¿Qué opinan del experimento del muñeco bobo de Albert Bandura, donde se estudió el comportamiento de los niños después de ver modelos adultos con conductas agresivas hacia un muñeco bobo? Uh-huh. Bueno, yo no lo he visto, pero creo entender a qué. Uh-huh. ¿En qué consistió, digamos? Ok. Antes de nada, como comentarles, ¿no? Si estoy diciendo algún concepto que pueda parecer así como complicado, que no se esté entendiendo, que lo que sea, con todo gusto, ¿no? Nos comentan por ahí, me dicen, a ver, párate, explícanos esto, o sea, sin problema, ¿no? De ese caso de Albert Bandura, la verdad es que conozco muy poco, o sea, no me gustaría como entrar demasiado profundo, pero sí decirte que
me parece que la cosa es que el conductismo ve esto como en términos, pues sí, de conductas, ¿no? De lo inmediato, de lo que se puede ver, de lo empírico. Pero a mí me parece que la identificación con una conducta violenta, pues bueno, sí, la vemos en este campo de lo empírico, ¿no? O sea, el niño repite la conducta agresiva de su padre, por ejemplo. O como el caso, ¿no? De muñeco. Pero el psicoanálisis entiende que esta identificación se desarrolla en el plano simbólico. Es decir, no es solo en la conducta, sino en la manera en la que el sujeto acude al orden del lenguaje para construir su historia. O sea, la identificación es ante todo un fenómeno del lenguaje. ¿Cómo ese acto del padre se integra en mi historia? Y se integra, digamos, en términos simbólicos. No sé si... Ajá, pues aquí nos... Claro. Nos comenta ella. Debería entrar ahí, le voy a mandar el link. Los niños que veían el video de un adulto golpeando al muñeco, cuando llegaban a una sala con un muñeco bobo, lo golpeaban. Mientras que los niños que no veían el video jugaban con el muñeco bobo y con otros juguetes. Me parece que eso yo lo explicaría con cómo funciona el yo. Y es que el yo se identifica con los demás, siempre con un otro, de forma muy simple e inmediata, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos la empatía. La empatía es que yo produzco una identificación con el otro en donde se me abre la ilusión de que puedo comprender al otro, o puedo ser el otro, ¿no? O puedo entrar como en sus zapatos. Me parece que pasa lo mismo con la violencia. Es decir, los niños ven una conducta violenta y se identifican con eso. Pero también lo vería como, por ejemplo, Freud destinó un poco a los juegos de los niños, ¿no? Y entonces nos dice que en los juegos los niños repiten. Repiten porque hay una experiencia traumática. Entonces los niños al jugar reviven esa experiencia traumática, pero intercambian los roles. Digamos, en la experiencia traumática ellos tenían una posición pasiva. Porque, pues, digamos, les sucede algo que... Claro, que precisamente por eso se produce el trauma, ¿no? Porque hay algo que ocurre y el niño no tuvo ni siquiera tiempo de poner la angustia, ¿no? De poner la angustia para protegerse o huir. O sea, es algo muy espontáneo que ocurre y que, pues, origina esa cuestión traumática. Pero, dice Freud, esa experiencia que se vive de forma pasiva, en donde no es posible anteponer la angustia, va a ser lo que el niño va a repetir en su juego, pero ahora él se va a colocar en el lugar activo. O sea, va a poner precisamente lo que no hubo. O sea, ¿por qué repetimos? Pues porque no nos dio chance de anteponer la angustia. Entonces repetimos para anteponer lo que en ese momento no hubo. Y tener como de cierta forma control sobre la situación. ¿Se me ocurre que podría ser una explicación de eso? Ah, porque entonces supongo que lo que tú nos quieres compartir, Neva, es que, o sea, ese experimento dice que sí, o sea, los niños, ya sea por imitación o por la explicación que sea, sí repiten los actos violentos que ven, ¿no? En por ejemplo, un video. Entonces, bueno, no sé si hay más estudios acerca de eso, pero aquí tú nos acabas de dar una explicación, ¿no? Acerca de lo que puede ser. Lo que yo quiero es como mostrar que, a ver, no se contradicen las tesis biológicas, ¿no? O sea, claro que hay una... Porque, bueno, sé que Neva está como en la cuestión de la neuropsicología y todo esto, ¿no? O sea, no se contradice esa parte, ni se contradice la parte de la conducta. Lo que hace el psicoanálisis es integrar a todas estas explicaciones la parte simbólica. Es decir, el problema es que, por ejemplo, hay un libro muy bueno de Marshall Salim que trabaja precisamente como un texto que se llama Usos y abusos de la biología.
les recomiendo que lo chequen. Y ahí dice, el problema es que solemos concebir productos culturales complejos en términos biológicos. Uh-huh. O sea, como por ejemplo, ¿por qué la gente va a la guerra? Ah, pues porque hay una tendencia innata, natural, del hombre que lo, ¿no? Que lo hace tendiente a la agresividad. Entonces basan toda la explicación en eso, o sea, todo se reduce a eso. Entonces uh-huh. el autor dice, a ver, sí, liberamos testosterona, sí, está la cuestión de los genes, sí, está la cuestión de la liberación de neurotransmisores, por supuesto. Pero, bueno, él es antropólogo, y él lo que dice es, debemos tomar en cuenta que la guerra es ante todo una producción simbólica. Uh-huh. Porque sí, okay, van al campo de batalla, pero van al campo de batalla para luchar. ¿Por qué luchan? Por la patria, por la libertad, por el amor a la nación, para defender a sus familias, etc. Obligados, o sea, algunos, o sea. Obligados, ¿no? Uh-huh. Porque además como que si lo pensamos en términos naturales, podríamos pensar, ah, cualquiera que vaya a la guerra es una bestia salvaje que se desenvuelve y mata a todos. Uh-huh. Y no, la realidad de la guerra es que tú ves a personas traumatizadas que no saben ni por dónde correr, ¿no? Que están aterradas. Que no pueden desertar porque les da peor. Pero que están en la lucha, digamos, de una cuestión, ¿no? O sea, la patria, uh-huh. la nación, etc. Uh-huh. Entonces, el psicoanálisis creo que recobraría un poco eso. O sea, nos diría, a ver, sí, claro, hay una base biológica. Porque lo hablaba también con Evaí en los videos que estábamos grabando. O sea, sí, claro, hay una parte biológica, hay una base biológica de nuestros comportamientos, lo que quieras, ¿no? O sea, pero hay que entender que nosotros somos seres de cultura también. Y que esa parte simbólica trasciende nuestra cuestión biológica. En el sentido de que es más compleja, ¿no? Y de que hay que tomarla en el nivel de los discursos. Uh-huh. Es entonces uh-huh. cuando vemos por ejemplo la identificación de un niño con un padre que es violento o como el experimento de Albert, que la verdad no conozco mucho de eso, pero me parece que cuando vemos algo así tendríamos que entender que ahí participa algo del orden de lo simbólico. Uh-huh. No nada más es la mera reproducción de una conducta. Incluso estaba pensando, es que no recuerdo bien cómo va ese experimento, pero hace cuenta que ponían imágenes desagradables a los sujetos, o así como de guerra, pues cosas que les causaban incomodidad, ¿no? Y a otros imágenes bonitas y así, y después les ponían otras como imágenes, pero no definidas. O sea, como si fueran las manchas de no sé cómo se pronuncia eso. Ándale. Y entonces a los que les habían puesto imágenes feas, sí, es una persona matando a otra, ¿no? Y a los que les hubieran puesto imágenes bonitas, pues es una florecita, ¿no? Un jardín. O sea, como que veían cosas bonitas. Es como influir en tu estado emocional, ¿no? Y darte un pre para la reacción que vas a tener después. Pero no, es que no sabría cómo explicarlo, pero yo siento que eso es algo como muy inmediato, ¿no? O sea, estás como en un estado alterado, bueno, no de conciencia, sino alterado de tus emociones, y entonces reaccionas en cuanto a esas emociones, ¿no? Por ejemplo, en ese experimento. Bueno, estaba pensando en ese experimento y también te lo quería compartir. Y bueno, ya hay acá también otro comentario. Dice, ¿en ese experimento hubo alguna explicación posterior a los niños que vieron el video? A ver si nos puedes... ¿O hay, por ejemplo, algún vínculo? Yo preguntaría, ¿no? O sea, ¿hay un vínculo con ese niño? ¿O se le explicó qué iba a pasar? ¿O cómo funciona? La verdad es que ahí sí conozco muy poco el experimento y no quiero como hablar de algo que no comprendo muy, muy a fondo, ¿no? Entonces, a ver si nos sí, puedes claro, contar. Claro, no solo somos cuerpos, somos mucho más, seres mucho más complejos. Claro, y es que, mira, a lo mejor no te puedo hablar de ese, pero sí, por ejemplo, de este experimento de Watson con el niño, ¿no? Que le instaura una fobia. Ay, no manches. ¿Qué experimento?
O sea, hacían, pero bueno. Pero el problema es que... ¿Tú estás de acuerdo en esos experimentos, Javi? No, claro que no. Claro que no. Me parece que ahí... Me parece que ahí en el conductismo... A ver, no quiero como demeritar los hallazgos del conductismo ni nada, ¿no? Pero... No, claro, sí, y aparte todo que... lo vemos, como tú dices, desde la época en la que estaba, ¿no? En la que sucedió. Claro, pero, claro. ¿Ah? ¿Sí, había pocas regulaciones, ¿no? O sea, Freud también la regó muchas cosas. O sea, pero, vamos... Me parece que ahí se nos revela cómo el conductismo, digamos, como la cara oculta, ¿no? De cómo el conductismo puede ser tomado para ejercicios o relaciones de poder. Uh-huh. Que pues, literalmente le originan una fobia a un niño, ¿no? Uh-huh. O sea, pero no... El problema es que tenemos como una mala comprensión ahí de la fobia. O sea, porque no se... O bueno, menos desde el psicoanálisis, ¿no? O sea, si pretendiéramos explicarlo desde el psicoanálisis, habría una mala explicación de la fobia, ¿no? Porque podemos pensar la fobia como esta, como la sensación de angustia, como en términos conductuales. Pero uh-huh. No podemos dejar de lado la parte simbólica de la fobia. Es decir, yo me pregunto, en el experimento de Watson, donde a través de estímulos y respuestas produce una fobia a un niño, ¿qué es lo que le da fobia al niño? Porque yo me imagino que incluso lo que le da fobia al niño no es el animal que le pone, ¿no? No recuerdo si es una ardilla o así. ¿No era una rata? No, era una rata, ¿no? Ajá. Ajá, claro. ¿Qué es lo que le da fobia al niño? ¿La rata o Watson? ¿No es el del sonido fuerte? No. Que le ponen el animal Sí. El niño así todo. Claro. Claro. A mí lo que me interesaría sería ver cómo ese niño integra o habita esos discursos, ¿no? Sobre eso que le pasó. Uh-huh. Bueno. Creo que Sandra se refiere al experimento de Stanley. La verdad no sé ni a cuál me refiero. Luego recuerdo cosas que no sé ni de dónde saqué. Pero lo voy a buscar para ver si es, lo expliqué adecuadamente. Pero solo tengo como las nociones así vagas. Entonces, gracias. Buscaré. Perdón. Bueno, no. Solo lo puse ahí para que cuando acabaras lo tomaras en cuenta el comentario. Ah, sí, perfecto. No, yo había terminado la explicación. Es que no sé, como que me gustaría preguntar si vamos bien, si... Ajá. Si se respondió, si no se respondió, si quedó claro o no. Sí, creo que... La verdad creo es que me parece como una respuesta, me parece una pregunta un poco compleja, la verdad. O sea, creo que está muy buena y da como para pensarla. Bueno, creo que Neva se fue. Ay, sí. Creo que Neva dijo, Chale. no me gusta lo que está diciendo Javi. Ay, sí, no. Neva no es así. Chale. A Neva le interesa el conocimiento. Pero bueno, ahora quisiera abordar algo sobre la violencia también. Esta fascinación que podemos llegar a tener en la violencia. O sea, personas que les encanta ver películas, ¿no? En las que hay asesinatos múltiples o personas que está buscando la info, dice Neva. Pero bueno, en específico tengo un ejemplo de alguien, hay alguien que le encanta ver casos sobre asesinos, ¿no? Y que cómo los cometieron, saber por qué lo hizo, si es que está la explicación, ¿no? Y entonces creo que la mayoría tenemos ese... Ajá. Perdón, pero ahí te acabas de contestar. ¿A qué dice? No es la fascinación por la violencia, así como que, o sea, no es que veamos como estas cuestiones de los documentales de asesinos en series porque nos vayamos a convertir en un asesino en serie. Mm-hmm. Vemos esos documentales porque queremos saber. Mm-hmm. Lo dijiste tal cual. O sea, así como que queremos saber qué pasó ahí, qué lo motivó. ¿Qué onda? O sea, ¿te das cuenta cómo hay una falta o un agujero en el saber, ¿no? Que, uh-huh. que tratamos de aproximarnos ahí porque nos inquieta. Nos inquieta no saber, ¿no?
Entonces nos dirigimos a esa escena a ver qué fue lo que pasó ahí. Y porque, o sea, supongo que no se puede generalizar, pero por ejemplo, a esta persona que te digo, ¿a qué crees que se deba que le atraiga especialmente? O sea, no sé, a mí se me puede ocurrir buscar, ¿no? Algún caso sonado, de repente, de vez en cuando, pero ella es como algo constante. Yo pienso que es que no se trata de sujetos perversos, ¿no? O sea, para empezar, como quitar esa onda de que son sujetos perversos y seguramente está viendo eso para darse ideas y se está mal influenciando. O sea, no sé, me parece que esa es como una explicación que podría provenir de la religión y eso. Y ojo, está bien, ¿no? Cada quien explica las cosas. Pero me parece que no es una explicación que podamos compartir, ¿no? Es decir, a mí lo que me parece es que más bien lo que se está jugando es la cuestión neurótica de quiero saber qué es lo que pasa ahí. O sea, de que esto no tiene sentido, ¿no? Y de que además el neurótico lo ve como algo lejano, como algo que no tiene nada que ver con él. Así como, ah, caray, ¿no? O sea, como qué es lo que está pasando allá. Allá donde siempre digo que no soy, ¿no? Pero yo por eso siempre retomo a George Bataille, ¿no? Ajá. Las lágrimas de héroe. Tusquets. Y el erotismo, se los súper recomiendo. Bataille lo que propone es que a nosotros lo que nos habita o nuestra verdad es el exceso. O sea, porque nuevamente, en esta búsqueda de romper con la discontinuidad de nuestra vida, o sea, de ser continuos, transgredimos los límites del otro e intensificamos nuestra sensación de vida. ¿Y cómo intensificamos nuestra sensación de vida? Pues a través de los excesos. Fíjate, ahorita estoy... ¿Qué? Ay, perdón si te interrumpo. Bueno, de hecho sí te interrumpo. Perdón por interrumpirte. Estoy recordando que nos decías... por ejemplo, de las personas que se dicen ser súper lindas, que no rompen ni un plato, ¿no? Que igual sería como de las que más podríamos o deberíamos cuidarnos, porque no reconocen esa parte violenta en sí mismos, o sea, no tienen acceso a ella y la pueden llevar a cabo sin casi que sin darse cuenta, ¿no? Sí, porque ahí Freud nos diría, lo que no se recuerda, se repite. Se actúa, ¿no? Se recuerda en acto. O sea, es decir, una persona que llega y me dice, no, yo amo a todos, nadie me cae mal, yo nunca he odiado a nadie, aguas. Porque es una persona que no se ha dado cuenta de sus violencias, ¿no? O sea, de las violencias que lleva a cabo y que lleva a cabo precisamente en acto de los que se desentiende. Entonces, como que a mí me parece que ahí como que aguas, ¿no? Ahora, te decía que cuando digo esto de que nuestra verdad es el exceso, o sea, ojo, nuevamente, como que ahí también podríamos pensar, ay, el vicio, los asesinatos, pero yo me refiero como exceso en otro sentido, o sea, por ejemplo, a mí lo que me provoca esa sensación de exceso es tocar la batería, que me produce adrenalina, que me intensifica, que me hace sentir bien, etcétera, o sea, a eso me refiero, ¿eh? O sea, como que, pero, digamos, obviamente, empezamos a buscar ese exceso, y el problema es que cuando lo buscamos de más, pues empieza como a desviarse a cosas que nos hacen daño o hacen daño a los demás. Digo, en el caso de la batería es algo que no hace daño, ¿no? Bueno, sí, a mi cuerpo sí. Y a tus manos callosas. Luego tienes todo lleno de ampollas. Sangrantes. Exacto. Pero no hay problema, porque es lo que me gustaría que me matara. Se te va al ojo tú. Ay, no sé por qué pensé. No, tampoco. Pero bueno, es que también estaba pensando que, y esto no sé si es una cosa vaga que es, recuerdo o es algo que me estoy inventando, pero estoy casi segura que es un recuerdo, que también se confunde. Alguna vez leí un ensayo sobre que los recuerdos se pueden confundir con cosas que imaginamos, que creamos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Recuerdo que, si es un recuerdo, de
investigaron a unos que fueron y mataron en una escuela en Estados Unidos y después se suicidaron, ¿no? Y sí tenían como muchos juegos de violencia en sus computadoras. ¿Columbine? Ajá, creo que sí es ese. Entonces sí había como varias cosas en sus pertenencias violentas, ¿no? Pero creo que son, obvio, muchos factores, ¿no? Y entonces creo que es algo... Ajá. ¿Me ibas a...? No, sí, estaba escuchando. Bueno, entonces creo... no sé, ahí me figura, por ejemplo, que eso es algo que ellos ya estaba en ellos, o sea, incluso algo que contemplaban, ¿no? Y algo que les daba cierto, como una fuga a ese impulso violento, que no fue suficiente y que lo llevaron como a cabo. Digo, no me consta, no es esa la explicación. Pero ajá, ¿qué ibas a decir? ¿Sabes qué pasa? Es que creo que ahí se da con el punto. O sea, pensamos que la gente es violenta porque el material tiene, o sea, el material, por ejemplo, un disco de Marilyn Manson, como fue en Columbine, ¿no? O un videojuego, o los juegos de calamar. Pensamos que los juegos de calamar, o que Marilyn Manson, o que etcétera, tienen un valor intrínseco violento. O sea, como que es la cosa lo que tiene el valor intrínseco violento que nos contamina de cierta manera a nosotros. Cuando nos relacionamos con eso. Y uno dice, pero no, espérate, sino que más bien somos sujetos que nos relacionamos con ese material de distintas formas. Exacto. Está quien se relaciona con ese material que por sí mismo no tiene ningún valor, porque por sí mismo somos nosotros quienes les atribuyen un significado, una cuestión simbólica. No, es el objeto. El objeto no tiene nada. Somos nosotros quienes nos relacionamos de determinadas maneras. Y está quien se relaciona con ese objeto de forma perversa, es decir, digamos, dándose ideas o gozando de esa cuestión, planificando llevar algo hacia cabo. Pero tenemos también al neurotiquito que quiere saber qué es lo que pasa ahí. Al que se inquieta, el que se está preguntando cómo qué pasa, ¿no? El que quiere comprender un poco eso que le atañe, pero que al mismo tiempo lo ve de forma lejana. Y me parece que eso no tiene, o sea, no tiene nada de malo, esa postura, ¿no? Es decir, los niños creo que se fijan en esta cuestión de la violencia, sobre todo porque, pues, cuando uno es niño tiene muchísima energía y tiene pocos elementos simbólicos para poder lidiar con la realidad. Entonces, ¿cómo se fuga? Pues, digamos, jugando videojuegos, donde puede hacer lo que quiere, donde puede poner en acto como esta cuestión de disolver la discontinuidad, ¿no? O sea, en el videojuego puedes hacer lo que quieras. En un Grand Theft Auto puedes hacer lo que quieras. Lo que está en juego es disolver la discontinuidad. Lo que me parece más bien es, pues sí, ayudarles a identificar que eso es un juego y que en el juego se puede hacer lo que él quiera, pero que el juego no funciona como la realidad. Ahora, yo también te voy a decir, o sea, creo que si una persona no distingue que un videojuego no es la realidad, es porque ya estamos hablando ya no de una neurosis, sino ya de una psicosis, ¿no? O sea, ya estamos hablando de alguien que confunde el significante o el orden simbólico con un objeto real. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo abstracto, lo simbólico, lo así, lo virtual, y otra cosa es el mundo de las cosas, ¿no? Sí, y bueno, fíjate, la verdad es que me puso a pensar, incluso estoy, sigo como pensando en lo que dijo Neva sobre este experimento. Sí. Y bueno, sí creo que tendemos a, o sea, lo relacioné con el experimento este que te dije, ¿no? Y también, obvio, lo que tú dices, creo que tendemos a imitar. Pero también mencionabas que es algo inmediato, ¿no? Incluso al experimento que nos dice Neva fue algo inmediato, ¿no? O sea, acabas de verlo y te paso a este cuarto y muestras una actitud violenta porque además es el mismo muñeco, ¿no? Que viste, que le pegaban, demás. Entonces, bueno, no sé cuáles sean los factores que influyan, pero creo que no, como bien dices,
no es como el único, ¿no? O sea, no es algo que por los videojuegos somos violentos, ¿no? O por las películas somos violentos. Digo, también, si el niño está expuesto solamente a juegos, o sea, ¿qué está haciendo con su tiempo, no? O sea, no digo que ocasione la violencia, sino a lo que implicaría alrededor de un niño que se la pasa en juegos violentos, viendo películas, ¿no? O sea, ¿por qué no está en otras actividades? ¿Por qué no le están explicando? ¿Por qué no le están acompañando? Yo creo que ahí hay algo. Ajá. Pero sobre todo eso, o sea, el niño solo jugando videojuegos, solo viendo películas, sin nadie que lo acompañe. Exacto. Y sin nadie que le esté explicando qué es lo que pasa ahí. Uh-huh. O sea, uh-huh. Por eso digo, o sea, creo que nuestra relación con la violencia o esa fascinación no necesariamente tiene que ver con que seamos así perversos y vayamos a hacer algo, ¿no? Sino que tiene que ver también porque estamos tratando de, porque hay algo de esa escena que nos inquieta, incluso puede ser el asco. Piensa, por ejemplo, cuando vas manejando y ves un accidente, no quieres voltear, pero algo, o sea, aunque tú no quieras, como que te volteas y como que te tapas los ojos, pero así, ¿no? Como sí, mal, no, porque... incluso yo lo que hago es, no voy a ver, como siento que es como algo de respeto, pero no es que no quiera ver, ¿no? O sea, yo quiero voltear, pero digo, no lo hagas, ¿no? Entonces, sí, claro. lo he vivido. Claro, o sea, te ponen nuestra moral, ¿no? Así como de, no, espérate, ten respeto, etcétera. O sea, pero vamos, o sea, hay algo ahí que como que no comprendemos, que de cierta forma queremos como ver, pero al mismo tiempo tenemos como esta cuestión de que se nos presenta como algo abyecto, como algo feo. Uh-huh. Por eso creo que es importante traer el término de la compulsión a la repetición. O sea, no es que veamos esas escenas porque nos causen placer. No necesariamente nos causan placer, sino que algo displacentero se juega ahí también. Algo más allá del placer. Uh-huh. Y que me parece que tiene que ver con esta cuestión de qué es lo que está pasando ahí, con un agujero en el saber de esto no tiene sentido. De además como esta identificación con el que está ahí. Uh-huh. O sea, por ejemplo, hay antropólogos, creo que Bataille en algún momento habla de nuestra relación con los cadáveres. O sea, el hecho de que, por ejemplo, vemos un cadáver y en el cadáver vemos nuestro propio rostro. De eso es lo que me espera a mí. Y me inquieta. Y no sé qué onda. O sea, y trato de pensar por qué, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a convertir en eso? ¿Cómo lo puedo evitar? ¿Será el fin de todo? ¿Qué va a pasar con todo lo que hice en la vida? ¿Con lo que no hice? ¿Con los proyectos que tenía por hacer? O sea, es sí. Contemplar, digamos, el cadáver que no tiene vida, ¿no? Y en el cual uh-huh. me reflejo, como esta imagen de Hamlet con el cráneo, ¿no? Que se ponen como muchos actores, uh-huh. así, el ajá, cráneo ajá. enfrente, como viendo un reflejo del espejo, ¿no? De somos muertes, hacia allá vamos. Y me parece que, bueno, Bataille dice, aprendimos a ocultar los cadáveres. En parte porque nos contaminan, porque son focos de infección, etcétera, ¿no? Pero en parte también porque no queremos verlos. Porque lo queremos de 60 metros bajo tierra y que ahí se quede. O queremos verlos, pero como engañándonos, creo, también, ¿no? O sea, como, ay, bueno, es que no quiero decir nada en particular porque puede resultar agresivo, pero como algunas ideas que formamos alrededor de ella, ¿no? De, pues cuando me muera me voy a ir, ay, bueno, ya lo dije, pero sí me explico, o sea, como estas ideas que formamos para calmarnos, ¿no? O sea, o no lo veo, lo hago a un lado, o lo veo, pero con un agregado lindo. No sé si me explico. Sí, claro, sí, sí, sí. Uh-huh. O sea, y es que es eso, tenemos como esas relaciones que no es que el objeto tenga en sí una cosa ahí así que sea la que nos llama, sino que más bien nosotros nos relacionamos con esa cosa
en función de lo que somos, en función de nuestra historia, en función de los discursos, como la manera en la que nos actuamos. Ahorita me quedaba pensando como en ese caso de Albert. O sea, me encantaría saber qué es lo que pensaba el niño cuando golpean al muñeco, o cuando él golpea al muñeco, o después, o antes. O sea, me encantaría saber. Es que creo que de ahí también como cierta imposibilidad para contestar, ¿no? Es decir, no tenemos el discurso del niño. Ajá, y dice Eva que al parecer no les dieron nada. O sea, ni les explicaron, ni, bueno, asumo. Me gustaría escuchar como el discurso del niño, ¿no? O sea, uh-huh. creo que ese sería como el elemento que nos falta. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué pensaba el niño? ¿No? Uh-huh. ¿O qué contenido se desarrolla en su juego? ¿Qué contenido simbólico se desarrolla en su juego? Porque los niños nos hablan a través del juego. ¡Ay, Dios! Perdón. Incluso estoy, gracias. Estoy pensando en los niños que le pegan a la piñata y no le peguen, ¿no? Así es un personaje. Y otros niños X, así démosle, ¿no? O sea, ahí sí, claro. Igual supongo que implica su, ¿cómo dijiste ahorita? ¿Que te gustaría saber qué de los niños? Su discurso. Ajá. O cómo juegan, porque los niños a lo mejor no te hablan, pero juegan. Y ese juego tiene un contenido simbólico. Entonces, por eso, a lo mejor el niño le pega al muñeco, pero no sé si extrae placer de eso. Es decir, a lo mejor puede estar repitiendo algo. Sería cosa como de ver, ¿no? Por eso digo que uh-huh. falta como el elemento del discurso del niño. O ver el juego, o ver la historia de ese niño, ¿no? ¿Qué es lo que se está reproduciendo en ese golpe al muñeco? Porque conductualmente podemos decir, ah, bueno, ve a alguien que le pega al muñeco y él le pega al muñeco. Uh-huh. Pero yo me pregunto si no está repitiendo algo. O sea, es decir, ¿esa es la explicación? ¿O esa imagen que ve de alguien golpeándole un muñeco se articula en toda una cadena que tiene que ver con su historia? Uh-huh. Y que lo lleva a repetir un acto que para él puede ser placentero o displacentero. O sea, puede ser placentero porque le da la sensación de poder y de actividad y de dominación, de controlar lo que en algún momento no controló. Pero también puede traer una onda displacentera de niños que, por ejemplo, como dices, se identifican con el objeto maltratado. Chécate cómo somos los seres humanos, que somos capaces de identificarnos con cosas. Ajá, yo lo hago mucho. Es muy extraño. Pero yo lo hago muchísimo. Sí. ¿Por qué, Javi? ¿Por qué lo hago? Pues porque estamos determinados por esta estructura llamada lenguaje. Ajá. Y a donde okay. nos lleve. Es decir, sí, no siento. Sí, no, o sea, yo me puedo identificar con una mesa, pero no por la mesa, sino porque le adjudico Ajá. un valor simbólico. Ajá. Va. O sea, lo que pues, con ya, lo que me ya. identifico es con el significante, con la palabra, con el lenguaje, con lo que significa la mesa, ¿no? Es que le pega a la mesa y la mesa es muy blanda, ¿no? Algo de lo blando hay. Me estás imitando, ¿no, verdad? No. No estoy imitando. Es que te digo que yo lo hago mucho y haces la mesa. Pero bueno. Te interrumpí, Javi, porque ya nos dio la hora, ¿verdad? Y aunque generalmente quiero quedarme a chismear y que nos comenten, pues creo que con una hora tienen, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Javi. Como cada jueves ya es tradición, te agradezco. Y pues igual si hay dudas o algún tema o algo que no haya quedado claro, ojalá hicieran comentarios, ¿no? Porque luego sí me han dicho aparte, ¿no? Como, ay, esto está difícil, o ay, lo otro, pero no, sí. no lo hacen aquí los comentarios, que estaría chido. Y Javi me decía la otra vez que no tiene nada de malo preguntar, ¿no? Porque luego yo me limito incluso en ciertas cosas. Entonces, pues ojalá ustedes también no lo hagan. No se limiten y pregunten. No, ¿sabes qué pasa? Que a mí sí me gusta que me pregunten, porque a veces creo que puedo estar dando por hecho que se va entendiendo algo, o que estoy siendo claro, o que... Y nosotros. No, o sea,
que lo están entendiendo como yo lo entiendo. Ajá. Y a lo mejor no es así y está bien. O sea, es lo que te decía la otra vez. Está bien, está perfecto. No tengo ningún problema con eso. O sea, ni creo que deba ser como motivo de un problema, ¿no? O sea, simplemente creo que es una cuestión de que en el lenguaje no nos entendemos. Entonces, me parece que si preguntan, a mí eso me ayuda bastante para también llevar una pauta. Es decir, vamos bien, no vamos bien, algo no se está entendiendo, algo a lo mejor no expliqué bien, porque también puede ser por parte mía. Uh-huh. Y bueno, también rápido, nada más cerrar, como decirte que la verdad es que con esto del caso de Albert Bandura, ¿no? Fíjate que me voy con un poco Bandura, como la sensación, uh-huh, la sensación de como de que algo faltó por decir, ¿no? Y me gustaría como indagar un poco más en esto del caso Albert, de qué pasa, para poder ahora sí dar como una lectura desde el psicoanálisis, qué se entiende por eso, qué pasó ahí. Pero espero que ahorita por el momento haya podido dar como una respuesta, ¿no? Creo que bastante incompleta, no lo sé, me voy con esa sensación. Pues a lo mejor, pero creo que, como dices, o sea, desde lo conductista hay una explicación, ¿no? Y a lo mejor en el psicoanálisis hay otra, y entonces desde otro aspecto puede haber otra, ¿no? Y creo que sí diste una perspectiva, ¿no? Es sí, como dices, a lo mejor investigar más, tener claro el caso, y ya nos cuentas tal vez sobre eso en el próximo. Incluso sería capítulo, bueno, ¿verdad? Como invitar a Neva, si gusta. Ay, si sí, yo lo estaba pensando, pero dije, no sé si acepten al que reunirse. No, sí, yo encantado, ¿eh? O sea, y que nos hables precisamente como del caso, que nos lo expliques un poco, yo también voy a investigar por mi parte, y podemos intercambiar puntos de vista, ¿por qué no? Ah, qué chido. Va, pues a ver si quiere Neva, yo creo que sí. Y aquí nos vemos entonces, a ver si la próxima semana pueden, ¿va? Va, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby. Te agradezco tu disposición, tu paciencia. Nos vemos. No, entonces. Al contrario, gracias por soportarme. No, gracias a todos. No es difícil. Entonces, gracias. Y gracias a los que nos escuchan, nos ven y nos vemos la próxima semana. Adiós.